Hola niños, estamos muy felices de poder estar conectados con ustedes a través de este video. Sabemos que hoy Dios tiene una palabra muy especial para todos ustedes y queremos poder compartir este programa especial solo para los niños. Y bueno, si hay padres, también se pueden quedar. En esta ocasión puede que no estemos en la iglesia, pero no te preocupes. Si hoy no pudiste ir a la iglesia va a ir hasta tu casa. Por eso les vamos a contar todo lo que hemos preparado para este programa especial. Y a continuación les vamos a presentar a dos amigos muy especiales. Carlitos y el mexicanito. Así que con un fuerte aplauso, démosles la bienvenida. ¡Hola niños! ¡Qué rico y qué bueno saludarlos desde sus hogares! Estamos muy felices de estar aquí en nuestra iglesia y ustedes allá disfrutando con sus papitos y sus mamitas. ¡Hola Carlitos! ¿Cómo estás? ¡Hola mexicanito! ¿Bien y tú? Estoy muy feliz, igual que todos nosotros. Hoy tenemos un día muy especial para los niños. Un día dedicado para todos ustedes en sus casas. Pero podemos contarlos rápidamente. Mira, tú, levántate. Sí, tío, te estoy hablando a ti. Eso, vamos a contarlo. Uno, dos, allá tú, tú. Sí, levántate. Vamos, dos, levántate. Tres, 24, 43, 255, por ahí. Uy, bastantes niños. Un montón de niños, Carlitos. No manches. Así que colócate de pie, tú, tú también que estás muy grandecito ya, colócate de pie. Vamos a saltar, vamos a divertirnos y vamos a pasar un tiempo súper genial. ¡Vamos todos a bailar! ¡Viva!
Dios, me da la leve sospecha como que te cansaste ahorita que estabas bailando. Pues mexicanito, imagínate que no es que estaba cansado, sino no hicimos estiramiento como lo hacemos con los niños allá afuera. Ah, pues claro, eso era lo que estaba pasando. Pero ahorita vamos a armar toda una fiesta en este lugar. Claro, y ustedes también sí van a armar una fiesta en sus hogares. Papitos, mamitas, niños, medianos, grandes, pequeños. Sí, saquen ¿les parece? Globos, disfrácense porque esto es una fiesta. Esto es una aventura. Pero, ¿cuál es su mano derecha? A ver, ¿cuál es su mano derecha? Todo el mundo levantando la mano derecha. Esta. Eso aquí. ¿Y cuál es la mano izquierda? Esta. ¿Y si yo le digo hacia la derecha, para dónde cogen? Y hacia la izquierda. ¿Hacia acá? Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Así que todos a bailar. Esto es una fiesta. Sí. ¿Sabías quién es el amado de mi corazón? ¿Quién? Pacho. ¿Qué Pacho? Juan Felipe. ¿Y ese quién es? Ay, no, espira, ya sé. ¡Camilo! No, Andri, no puedo creer que tú no sepas quién es el amado de mi vida, con el que más amo danzar. ¿Danzar, pero danzar, bailar? Danzar, sí. ¿Y también te gusta reír con él, pero quién es? Me gusta hacer todo con él porque es mi persona favorita. Pero segurito que no es Miguel, un Miguel por ahí, ¿no? No, es Jesús. ¡Sí, Jesús! ¡Jesús! El mismo que yo conozco, ese que sana enfermos,
sí. Ese que nos ayuda también cuando estamos todos tristes y cuando tenemos ganas de llorar, pero que también nos dice cuando estamos súper felices. Ese sí, mismo. Sí. El que vive aquí en nuestro corazón. ¿Y qué tal entonces si bailamos con él, te parece? Sí. Pero ¿será que los niños están atentos? ¿Me están escuchando? Vamos, acércate para ver, acércate. ¿Será que sí? Para ver. ¿Ustedes nos están escuchando, niños? Yo creo que sí, Lori, porque sí. Están súper pendientes. Si no nos escuchan, súbanle el volumen al televisor, al equipo, a todo. A todo. ¿Pero de que bailamos? Bailamos. Espere. Amado mío, yo te quiero ver. Amado mío, yo te quiero ver. Amado mío, yo te quiero ver. Amado. Niños,
ya disfrutaron, ya cantaron, ya bailaron y se divirtieron en sus hogares con sus papitos. Ahora viene una parte muy importante y es la palabra de Dios que viene por parte de Sammy y Vale. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Pronto! ¡Chao! Gracias a todo el equipo maravilloso de Recrearte que nos hizo disfrutar y gozar en la presencia del Señor. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por este día y por esta nueva oportunidad que nos permites de poder estar contigo y aprender de ti. Te pedimos que toques nuestros corazones aún a la distancia a través de cada computador, televisor y celular donde cada niño nos está viendo en este momento. Sabemos que tú estás presente, Señor, aún inclusive a través de la distancia, aunque no estemos todos juntos, tu presencia sí está con nosotros. Sí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora para la siguiente parte de este programa especial, queremos enseñarles de algo muy importante que todos nosotros debemos saber, más en este tiempo donde tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, y es cómo buscar en tu Biblia. Seguramente si has venido a los servicios que tenemos de niños en nuestra iglesia, podrás recordar que muchas veces te decimos, vamos a Lucas capítulo tal, versículo tal, y de pronto no sabes cómo buscar ese versículo, pero para eso estamos hoy. Queremos enseñarles cómo buscar en tu Biblia. Así que si tienes una Biblia cerca, cógela, dile a tu mamá, mami, préstame la Biblia y vamos a aprender. La Biblia es un libro que fue escrito por varios hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es un conjunto de varios libros en uno solo, o sea, se podría decir que la Biblia es un libro con varios libros adentro. Por ejemplo, lo que tú escuchas como Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, todos esos son los libros de la Biblia. Ahora que aprendimos los nombres, vamos a aprender los números de los capítulos. Que los números de los capítulos son como cualquier serie que tú te has podido ver de televisión. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y así sucesivamente. Y estos números de capítulos usualmente son el número más grande. Ese es que está en negrilla, bien grande, para que tú puedas identificar en qué parte del capítulo estás de ese libro. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo te digo, ves a Juan 1:3, ¿cuál crees que sería el número del capítulo? ¿El 1 o el 3? Obviamente el 1, el que está más grande. Exactamente. Entonces, ¿qué serían los versículos? Si los capítulos son los números más grandes, los versículos son los números más pequeñitos, esos que casi ni tú puedes ver. O sea, Sammy, que podríamos decir que leer la Biblia es como ver una serie y que los capítulos son el capítulo por el que vamos en la Biblia. El versículo es como el minuto por el que vamos de la serie, podríamos decir, ¿verdad? Ahora queremos animarte a que tú lo hagas en casa. ¿Por qué no le pides a tu papá que te preste su Biblia? O si tú tienes tu propia Biblia, te felicito. Muy bien, porque todo niño debe tener su Biblia. Y te voy a poner una tarea muy especial. Pero para eso, quiero que tú nos cuentes cómo te fue en la tarea. Por eso te vamos a pedir que te tomen una foto y la etiqueten en alguna de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, y etiqueten a nuestros pastores, Miguel Arrazola y María Paula Arrazola. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Te voy a decir un libro, capítulo y versículo de la Biblia. Vale lo va a hacer contigo. Y tú vas a intentar encontrarlo con todas las explicaciones que te acabamos de dar. Pero no puedes hacer trampa, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes pedirle ayuda a nadie porque la idea es que hoy puedas aprender a cómo leer tu Biblia tú mismo. Correcto. Y el versículo que te vamos a dar es uno muy famoso que seguramente ya has escuchado, pero seguramente o muy seguramente no lo has buscado por tu propia cuenta. Y es Juan 3:16. Así que corre, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron encontrar el versículo? Aquí Vale, le costó, pero lo encontró.
¿Qué dice Juan 3:16, Vale? Este versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesús nos dio el regalo más preciado que alguna vez podamos recibir en nuestra vida, y es la vida eterna. Por eso nuestro corazón debe estar siempre agradecido con Él. Debemos leer cada una de sus palabras. ¿Sabías que lo que está en la Biblia son los pensamientos de Dios? Si alguna vez te has preguntado qué piensa Dios, qué dice Dios de mí, qué planes tiene Dios para mí, este es el libro en el cual lo vas a encontrar. Así que hoy Sam y yo queremos animarte en que en ese tiempo que tal vez no puedes salir de casa, a veces sientes que estás aburrido, ya no sabes qué hacer, toma tu Biblia y busca, y te animamos a que encuentres un versículo favorito. Y para eso queremos darte los siguientes tips. Puedes utilizar tus colores o resaltadores para subrayar todas esas cosas en la Biblia que llaman tu atención. Por ejemplo, puedes subrayar tus historias favoritas con el color azul, o todos los versículos que tengan que ver con fe con el color rosado. Esperamos que hayas podido disfrutar, aprender sobre cómo leer tu Biblia. Pero no queremos despedirnos sin hacer una oración muy importante para todos esos niños que de pronto nos están viendo por primera vez, o quizás nunca habían escuchado hablar de la Biblia, o de Jesús, o del amor de Dios en nosotros. Por eso queremos invitarte a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón, para que Él pueda vivir en ti. Cierra tus ojitos y repite con nosotros: Señor Jesús, yo hoy te necesito y te invito a mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y me hagas un nuevo niño, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. No queremos despedirnos sin antes poder invitarlos a hacer unos cuantos juegos caseros. Como les dijo Vale, estamos encerrados, no podemos salir, porque hay que ser responsables. Los tiempos no son los mejores para poder ir al parque, para poder salir con nuestros amigos, para poder ir a jugar fútbol. Por eso ahí en tu casa, con útiles que seguramente tú puedes tener, vamos a enseñarte unos cuantos juegos. Y nos vemos el próximo fin de semana. Recuerda, no hay nada de qué preocuparte, porque el Señor guarda nuestras vidas. Nos vemos pronto. ¡Chao! Ok, niños, como les decíamos, estos son algunos juegos que pueden hacer en casa. El primero consiste en ir gateando, esquivando unas latas o unas botellas que puedan simular unos conos. Recoger los peluches que están de un lado y traerlos de vuelta a una canasta. El que recoja más peluches en el menor tiempo posible, gana. Para el segundo juego solo necesitarás unas cuerdas y un poco de cinta. Con ellas crearás una especie de pasillo láser y tienes que cruzar hacia el otro lado evitando tocar las cuerdas. Disfruta de estos juegos y nos vemos pronto. Amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo y su hermano, el doctor Alecito. En esta oportunidad quiero saludarlos y contarles que tengo varias recomendaciones para ustedes en este día. Si por alguna razón alguno de tus familiares llegase a salir de casa, tienes que recordar que ninguno puede entrar a casa sin antes quitarse los zapatos o las prendas con las que salieron. Acuérdate que todas estas prendas puede que lleguen contaminadas de la calle, y lo que tienes que hacer es que una vez que te las quites, ir al baño y bañarte completito. Y lo segundo que debemos hacer cuando estemos en casa es que cada 2 horas nuestras manitos deben de permanecer completamente limpias. Por eso cuando estemos lavando nuestras manos debemos durar más o menos unos 20 segundos con agua y con jabón, frotando nuestras manos en ese tiempo. La tercera recomendación es que si por alguna razón llegases a toser o a estornudar, no lo hagas delante de tus familiares. Debes de buscar un paño seco o con el antebrazo también taparte tu nariz, y así no vas a contaminar a nadie que está a tu alrededor. Estas son las recomendaciones que yo tengo para ti en el día de hoy.